bueno, ya nos encontramos con los protagonistas de este día y son nada más y nada menos que tengo aquí a Tristán, a Jericho y a Rocco que nos acompañan el día de hoy aquí. Pues, ¿dónde más, chicos? Pues en Stephanie Dance Studio, ¿verdad que sí? Bien, pues vamos a comenzar. ¿Cómo fue? Voy de aquí para acá. ¿Cómo fue que les gustó, que les agradó la idea de ser strippers? Lo mío fue accidental. Yo empecé a trabajar en un lugar de strippers, primero como barman, y los mismos strippers me invitaron a iniciarme. Así empecé. No fue porque yo quisiera, sino porque me incitaron a hacerlo. Y bueno, ¿te gustó al final de cuentas? Sí. Sí, ya llevo muchos años así. Excelente, excelente. ¿Y tú, Jericho? Pues un primo me invitó y yo fui y me gustó porque me gustó ver que la gente me aplaudiera y que me gritaran y se emocionaran. Eso fue lo que te gustó. Sí, lo que más me gustó. Okay. ¿Y tú, Tristán? Pues yo la verdad es que trabajaba en un gimnasio y como me gustaba todo ese rollo de concursar y todo, y pues lo que ganaba ahí, pues no me cansaba más que para la proteína y ocupaba de más cosas. Y pues ya me cayó una invitación y pues bueno, nos aventamos y aquí andamos todavía. Ese es un punto clave, sobre todo en esta entrevista, porque si todo el mundo en casa nos preguntamos ¿cuánto gana un stripper y por qué es que están ahí? Porque no nada más es por gusto, chicos, yo lo sé. Pero a ver, platícanos por acá, Rocco. Pues es que varía dependiendo del stripper. Por ejemplo, hay diferentes sueldos dependiendo de tu apariencia física, los vestuarios que sacas, tu show. O sea, todo eso cuenta y es pues lo que puedes llegar a ganar dependiendo. Oigan, y por ejemplo, ¿su familia qué dijo al saber a lo que se iban a dedicar y de dónde sacaban? Pues es un trabajo al final de cuentas. ¿Y qué dijeron al principio? No, pues yo primero me escapaba y bueno, no nunca le avisaba. Y ya como que la bolsa de la ropa del trabajo de la oficina llegaba y la guardaba así, la escondía en mi cuarto debajo de la cama. Si no es que un día ya mi mamá me la encontró. Y ya le tuve que decir. Y pues ya, no me dijo nada, pues que me cuide mucho nada más. Y que no tomen mucho, todo con medida, me dijo. ¿Pero y por acá, Jericho? Mi mamá me gritaba, mucha ropa, mucha ropa. Y me tocó que estuviera en alguna despedida de soltera y pues mi mamá hasta le bailaba y todo. Y mamá. Pues yo cuando empecé a trabajar estaba en la prepa, todavía era menor de edad. Saliendo del trabajo, iba a mi casa, me bañaba y me iba a la escuela. Y pues con el tiempo se dieron cuenta mis compañeros y los maestros y todo. Y pues con mis papás nunca tuve problemas, siempre me han dejado hacer lo que yo quiera. Bueno, eso es importante. Y bueno, aquí la otra pregunta, ¿cuánto tiempo llevan siendo strippers? Yo... Bueno, es que la primera vez que me aventé fue como 2 meses que aguanté nada más. De ahí me salí y volví a entrar al gimnasio, pero después otra vez me entró el pique de volver a entrar y la curiosidad de ahora sí. Y ya como 4 o 5 años. Ah, pues entraste muy joven, digamos. Sí, lo inicié como a los 22 ya de lleno, pero no tan joven porque he conocido gente que entra más chica. Jericho? Yo como 8 años llevo. 8 años. Sí, pero igual como dice Tristán, a veces descansas o te sales un rato, luego regresas y así. Yo la mitad de mi vida. ¿En serio? Pues sí, tenía 17 años. Ya, sí, llevo más de 15 años ya de stripper. O sea, que eres el de más experiencia. Ahí lo van a ver ustedes en los videos, que van a poner, ahí van a ver la pasión con la que bailan los tres. La verdad que sí, estoy muy orgullosa de ustedes. Porque cabe mencionar, ¿verdad?, que son mis alumnos y estoy muy, muy orgullosa. Pero a ver, platíquenos cómo fue que llegaron a mí. Eso es muy importante, platíquenos. Porque yo me sé la versión, pero platíquenos. No, pues un amigo nos presentó, ¿no? Y no sé qué te diga, Jacob sabe más. A ver. Un amigo quiso que nosotros bailáramos mejor y pues para apoyarnos, para poder sobresalir, ¿no? Y estar... ser siempre uno de los mejores, pues nuestro amigo nos dijo, órale chavos, a chingarle, ¿no? Pues quiero ver más chingones. Exactamente. Saluditos, 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 saluditos.